Saludos por parte de los Centros de Investigación de Políticas sobre el VIH-Sida de California. Nos gustaría desearles un año nuevo y decir que estamos comprometidos en la construcción de oportunidades más saludables y equitativas para mejorar la salud y bienestar de todos en California. Sabemos que nuestro próximo paso para abordar el impacto de esta epidemia exige una inversión continua para abordar las prioridades en el tratamiento y la prevención del VIH. Para comenzar en este camino, hemos creado una serie para descartar las disparidades de California en el VIH. Queremos comenzar el comportamiento de la iniciativa Poner Fin a las Epidemias. Es un esfuerzo innovador para proponer fin al VIH. CHPRC es una colaboración comunitaria única donde nos asociamos en el ambicioso objetivo de abordar el VIH, las infecciones de transmisión sexual y la hepatitis C como sindémica. Esta iniciativa sugiere que nos enfoquemos en cómo las epidemias son el resultado de varios problemas de salud vinculados que interactan y contribuyen a los mal resultados de salud. Esta propuesta es muy distinta de un enfoque biomédico porque queremos abordar las determinantes sociales de salud como el acceso a la atención médica, el costo de la vivienda, el falto de tener hogar, la inmigración y la criminalización en la comunidad latina que impulsan estas epidemias. Estamos entusiasmados en tomar la iniciativa y ofrecer apoyo a los estudios de investigación, divulgación educativa centrada en la supervisión de epidemias. En referencia a las prioridades de la comunidad latina en California, es la minoría étnica más afectada por la epidemia del VIH. Nuestros estudios indican que la brecha en nuevos casos del VIH continúa ampliándose entre hombres latinos y americanos que tienen sexo con hombres. En el 2016 documentamos que el hombre que tiene sexo con hombre latino compone aproximadamente 68% de todas las nuevas infecciones del VIH. Seguidamente, la comunidad latina en Los Ángeles vemos los mismos patrones de comportamiento. Sabemos que la epidemia está afectando a mujeres latinas y demuestra que es el grupo segundo más impactado por el VIH. Las estadísticas y estudios muestran que otros factores sociales afectan la salud y bienestar de la comunidad latina. Se estima que más de 2 millones de inmigrantes indocumentados viven en California, midiendo aproximadamente un cuarto parte de los indocumentados en los Estados Unidos. Igualmente, también somos el estado con la mayor población de trabajadores inmigrantes y inmigrantes documentados en todo el país. Aún estas condiciones, cambios recientes en el clima político ha complicado condiciones para inmigrantes latinos y sus familias. Nuestra evidencia de investigación sugiere que los temores relacionados con la inmigración han intensificado en los Estados Unidos durante los últimos años. Esto ha tenido un impacto tremendo que afecta cómo y cuándo gente accede a recursos sobre la prevención y tratamiento del VIH. Una de esas condiciones ha sido los cambios a la regla del cargo público bajo la ley de inmigración. La decisión de la Corte Suprema el 27 de enero significa que ahora veremos la implementación de la regla final aquí en California. Nuestra esperanza es que antes de que alguien tome una decisión sobre su atención médica, primero consulte con un experto médico. Estos son recursos que hemos compartido a través de nuestro sitio web en el www.chprc.org. A pesar de estas realidades, tenemos grandes noticias de compartir. Nos acercamos a un nuevo horizonte. Ahora tenemos lo que necesitamos biomédicamente para prevenir nuevas infecciones y parar de tratar y prevenir efectivamente el VIH. Una manera importante de hacer una diferencia es asegurarnos que todos estamos prestando atención a lo que los números que están mostrando. Aunque las comunidades latinas han demostrado que el mayor aumento porcentual en el uso de PrEP comparado del 2013 con 2016, su nivel general de participación en el 2016 fue menos de la mitad de cualquier otro grupo étnico. Una actualización reciente sobre uso de PrEP es que entre los beneficiarios de Medi-Cal, números muestran que estamos en el camino correcto, pero debemos seguir comprometidos con este trabajo. Comencemos por tener una idea clara del costo y los medicamentos para la prevención del VIH, PrEP y PEP. En California, el estado ha elegido ayudar a todos los californianos elegibles, independiente de su estado migratorio, a acceder a PEP y pagar estos costos de atención relacionados con PEP.
La ayuda financiera está disponible a todos que viven en California, independiente de su estatus migratorio. Estamos haciendo logros grandes en California, estamos haciendo el trabajo. Así que mantenemos el centro de atención en las disparidades. Gracias a todos en las entidades CHPRC Norte y Sur. Reconocimiento de fondos al Programa de Investigación sobre el VIH-SIDA de California y la Oficina del Presidente de la Universidad de California. Infórmate. Para más información sobre las barreras que enfrenta la comunidad latina cuando acceden a ayuda para el PEP, visítenos en el www.chprc.org/island. Estamos felices en compartir nuestros resultados a partir de este año nuevo.